Cruzada de Poder presenta su programa radial. La verdad os hará libres. Con el pastor Hugo Albornoz. Este mensaje hace libre a la gente. No importa que usted esté detrás de una reja. La palabra es vida. La palabra es real. La palabra corta cadena. Un programa basado en las Sagradas Escrituras que sabemos transformará tu vida y familia. Prepárate para 60 minutos que te guiarán a una eternidad con Jesucristo. La verdad os hará libres. Se transmite de lunes a viernes a través de Radio Plenitud 1380 AM. Si deseas más información acerca de nuestro ministerio, te invitamos a que nos busques en Facebook y YouTube como Hugo Albornoz Predicas. Al darle un me gusta a nuestra página en Facebook y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, tendrás acceso directo a nuestro ministerio y a todo el contenido audiovisual, bíblico y espiritual que en él encuentres. También podrás contactarnos vía telefónica o WhatsApp al más 569-659-39894. O también escribirnos un email a pastorhugoalbornoz@gmail.com. Sigue la sintonía. El Señor tiene una palabra especial para ti. La verdad os hará libres. Muy bienvenidos, amados hermanos y amigos, auditores, a este su programa, La Verdad Os Hará Libres, que se transmite, amados hermanos, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, a través de Radio Plenitud, amados hermanos, acá en la gran capital de Santiago de Chile, la región metropolitana, a través de la 1380 AM, y a través de la 1460 Palabra Fe, Radio Fe, bendito sea el nombre del Señor, 1460 Radio Fe. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos saliendo también, amado hermano, por la Radio Sendas Antigua acá en la capital, donde nos retransmite nuestro amado pastor Francisco Flores, amado hermano, en la comuna de Lampa, la radio es la 106.9 FM. Así que les saludamos a todos, desde aquí, desde los estudios, amado hermano, de la Radio Plenitud. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias damos al Señor por esta bendición. Les saluda su servidor, el pastor Hugo Albornoz, del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. A ver, ¿qué está escribiendo un hermano? Aquí estoy leyendo. Dice un hermano de Ecuador, está escribiendo aquí, estoy leyendo, hermano, y me llama la atención su mensaje. Dice, estoy consternado, dice un hermano, estoy consternado por la desagradable tragedia de la masacre desatada en las cárceles de Ecuador. 79 muertos, como han muerto de una manera horrorosa, decapitados, desgollados. Uy, no tengo idea, hermano, de esa noticia. Así que, lamentablemente, no tengo la noticia esa, porque ya les voy a comentar, les estoy saludando recién, amados hermanos, porque yo vengo de una reunión, amados hermanos, de pastores, una reunión de la directiva. Por ende, no tengo
la información de esa masacre que dice este hermano que sucedió en Ecuador. Está escribiendo acá en vivo, así que vamos a pedirle a los hermanos ahí que nos confirmen, amado hermano, si eso es así o cómo fue eso, no tengo idea de eso que el hermano está comentándonos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, se están conectando recién los hermanos en a través de la página de Facebook. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, los que están conectándose a través de la página de Facebook Hugo Albornoz Prédicas. Hugo Albornoz Prédicas, ¿no es cierto? A ver, Dios le bendiga, Pastor Hugo. Le saludamos desde Ibarra, Ecuador. No hay nadie más confirmando esa noticia. A ver si alguien más está en Ecuador que nos confirme eso que el hermano está escribiendo, si fue ahora o no. Esa noticia que nos está diciendo ahí el hermano, que es tan terrible. Bueno, saludamos a todos los hermanos entonces que se están conectando, ya 170 hermanos conectados a través de la página de Facebook en vivo, y también, amado hermano, una gran cantidad de hermanos conectados, radio auditores, ¿verdad?, que están conectados a través de la 1380, a través de la 1460, a través también de la radio Sendas Antiguas, que dije que retransmite nuestro pastor Francisco Flores, ¿verdad? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, desde nuestro obispo allá en Valparaíso, Quinta Región, a los que trabajan en la radio, que el Señor les bendiga, y a todos ustedes, los que, amados hermanos, están aquí en, los que están aquí también en la radio, aquí en, amado hermano, en los estudios, que el Señor bendiga a nuestro hermano Steven, que está con su esposa, la hermana Catherine, así se dice, ¿no, Catherine? ¿Cierto? Nosotros decimos la hermana Katy, ¿es la hermana Catherine o Katy? Cualquiera la duda, dice. Ya, las hermanas están en los teléfonos y en los controles está nuestro hermano Moisés Lagos. Así que, amado hermano, estamos contentos. Saludamos también al otro hermano que está ahí. Dios me lo bendiga, siervito. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, amado hermano, de estar conectado. Veo que se están conectando de todos lados los hermanos a esta hora de la tarde. Nos saluda desde Nueva Zelanda nuestro hermano Fernando Naglieri. Ayer le dije a este hermano, al servito, llámenos pues para saludarle. Ahí está el número abajo, ¿cierto? El número de mi WhatsApp. Si usted nos llama, podemos sacar en vivo esa llamada por mi celular para que puedan saludar aquí, amado hermano, a toda la audiencia que está a esta hora de la tarde en aquí en la radio y en también en la página. Que el Señor me los bendiga grandemente. Nos saludan, hermano, de tantos países: Guatemala, de Centroamérica, de Honduras, El Salvador, Alexander Rojas de Guatemala, David Martínez del Salvador. Saludos, siervo, a todos. Nos saluda de Ibarra, Wilson Figueroa de Ecuador, Ibarra, Ecuador. Nos saludan, amado hermano, de distintos países conectándose, dicen Selena Shank. Selena Shank dice, sí, pastor, hay una masacre fatal acá en Ecuador, en las cárceles, dice la hermana Selena, nos está escribiendo ahí, amado hermano, respaldando la noticia que estaban dando. Amparo Trejo también nos dice, sí, pastor, aquí en español lo vi en las noticias. Un saludo desde Guadalajara, España, Pastor Hugo. Gracias, hermana Amparo, que el Señor le bendiga grandemente. Mi hermano Darwin Asado Valle es un hermano de nuestra iglesia, del liderazgo, y me dice, eso sucedió el día de ayer, hubo un amotinamiento, dice, algo pasó. Martínez Nogales nos saluda desde México. Se están conectando todos los hermanos. Blanca Estrada nos saluda desde Guatemala también. Jaime Quisayes de ayer, dice, de ayer esto pasó ayer acá en Ecuador, él es de Ecuador. Es verdad, mi pastor, lo que pasó el día de ayer. Nos saluda desde Colombia Jason Manuel. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí nos están llamando y escribiendo para si le podemos dar una respuesta. Dice por una persona que se están divorciando. No podemos ahora, estamos en la radio, estamos en vivo. Jairo Valdés nos saluda y está conectado, dice, de Gerona, España. Que el Señor le bendiga. Luis Rico, ¿de dónde es que nos escribe Luis Rico? Desde la Florida, ¿verdad? Ya, Marlon Barco dice, hace un momento también escuché la noticia
Que un pastor dice que la Biblia no es la palabra de Dios. No, usted tiene que escuchar a los pastores de Dios, pues no escucha al diablo. Si el diablo nunca va a reconocer la palabra del Señor, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. A ver, hay una llamada aquí. ¿Quién nos está llamando? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién habló? A ver, espérame. Bueno, respecto a lo que no se pudo conversar, es mi pastor y creo espere, que... Espere, espere. Hermano, deme, es que yo le escuché solo al oído porque pensé que era una llamada personal, pero era una llamada, usted no está llamando a la radio. Hermano, ¿de dónde nos llama? Preséntese, lo están escuchando los hermanos. Ya, bueno, yo soy el hermano Ignacio, lo estoy llamando de acá, de Valparaíso. Estoy privado de libertad en este momento, pero como ayer hablé con mi... Ah, ya, ya, ¿usted nos llamó ayer? Sí, ayer. Sí. Ya, cuéntenos. Bueno, esto es para aumento de fe de todo. Yo, el tiempo que llevo aquí, bueno, varios hermanos que son oyentes de la radio deben saber que yo llevo 2 años con 2 meses y respecto a eso el Señor ha ido transformando mi vida y esto lo cuento para la honra y la gloria del Señor. Gloria a Dios. Yo estoy aquí, estoy recibiendo al Señor a diario. Hubo un hermano que llamó hace tiempo, hace como 2 meses más o menos atrás, que justo usted está dando una palabra respecto a lo que es el matrimonio. ¿Ya? Y él dijo, oración y ayuno, pastor, oración y ayuno, esa es la ¿sí? clase. Ya. Respecto a eso, yo he estado en oración y ayuno, y de las personas que me cuidan aquí, para la honra y la gloria del Señor, van 3 personas que me cuidan, que se han recibido al Señor en su corazón, en su vida, y... ¿De los policías? De los policías. De los policías. Señor. Y, o sea, usted le ha predicado la palabra y en la cárcel. Sí, mi pastor. Sí, qué mi pastor. Lindo, gloria al Señor. Y bueno, haciendo una cuenta, aproximadamente unos 60 he estado evangelizando, pero toda la honra y la gloria del Señor, porque la gloria del hombre se la lleva al viento. Amén. Más la gloria de Jehová permanece siempre fiel y porque es verdadera. Amén, gloria al Señor. Y eso, a mí me habían traído unos Nuevos Testamentos y se me habían acabado. ¿Ya? Y dije, no, no puedo regalar más Nuevos Testamentos, no tengo más. Y llegaron unos hermanos de Gedeón, y de la nada, mi pastor, me dejaron aquí una caja con 110 Nuevos Testamentos. ¡Oh, qué bendición! Así que eso es para un momento de fe de cualquier hermano que esté pasando la prueba, que sepa que la prueba es bendición, porque ahí uno crece espiritualmente. Eso es mi pastor. Ya pues, mi hermano, muchas gracias. Dios ya, me lo bendiga. ¿Cuál es su nombre, me dijo, hermano? Hermano Ignacio. Ignacio. Anótelo, hermana Katy, como petición de oración. Vamos a anotarlo a usted, mi hermano Ignacio, para que todos los hermanos que estamos acá en la radio y los que lo escuchamos, oremos por usted, pues, para que Dios haga su voluntad. Sí, si Dios quiere, si Dios quiere refundirlo ahí en la cárcel, que lo refunda, ¿cierto? Pero que sea salvo. Pero si Dios quiere sacarlo y que sirva al Señor. Sí, justo hoy día vino la fiscal y para esta semana que viene, el 3 días, jueves y viernes, me llega mi condena y lo que va respecto a eso. Pero como yo digo, mientras uno le está trabajando al Señor, uno está en el mejor camino, porque el Señor a uno lo sostiene y lo sigue. Por eso a mí me da lo mismo si sigo aquí o si estoy afuera, porque le voy a servir al Señor de la misma manera. Amén. Ya puedes decir, Vito, un abrazo grande. Ya, ¿eh? Pastor. Dios le bendiga. Dios lo guarde. Mire qué lindo, gloria al Señor. Nos llamó el hermano ahí de la cárcel, que nos llamó ayer. Nos llamó, amado hermano, él está con permiso para llamar, para la gloria del Señor. Así que imagínense. Hoy vamos a estar hasta las 3:50, me informa mi hermano Moisés, y vamos a colocar una predicación acerca de los colaboradores. Así se llama, ¿cierto? ¿Eres un colaborador en la obra de Dios? Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Esa prédica, hermano, usted tiene que escucharla, porque es una predicación que habla acerca de los
los colaboradores que habían en la obra. Habla de los flojos, habla de los que no hacen nada, está tremenda. Así que si usted quiere, amado hermano, puede, después de que yo termine este espacio en vivo, vamos a dejar unos minutos para colocar la predicación del día domingo en la mañana, ya acerca de los colaboradores. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, tenemos más de 245 hermanos conectados en vivo a esta hora de la tarde. Una gran cantidad de distintos países, hermanos, se han conectado. Nos siguen confirmando la noticia lamentable de lo que ha sucedido allá en Ecuador, en las cárceles de Ecuador. 79 muertos. Vamos a investigar ya eso, ¿cierto? Vamos a revisar la noticia para saber cómo fue todo eso, amado hermano. Qué triste. Bendiciones, amado Pastor Hugo. A ver, Hugo, y a todos los del equipo de la radio. Un abrazo desde Curicó, Carlos Alberto Gutiérrez Muñoz. Muchas gracias por saludarnos. Pastor, le saludamos desde Bolivia. Cordiales saludos. Zenaida Quispe nos saluda. Gloria al Señor para siempre. A ver, esta... ya estaba entrando la llamada y se cortó. ¿Cómo le hago aquí para contestarle la llamada? Gloria al Señor. No me entra, hermano, la llamada. Fernando Naglieri, me aparece solo la llamada perdida, pero no me aparece, dice, no puede iniciar una llamada de WhatsApp si ya tienes otra llamada en curso. ¿Cómo será eso? Santo Dios. Ah, es que hay varios llamando. Vamos a ver si nos podemos recibir la llamada de alguna manera aquí, porque como hay varias llamadas, dice... Gloria al Señor. Vamos a ver. Vamos a cerrar todas las ventanas abiertas del teléfono para que se actualice ahí. Y vamos a ver si podemos conectarnos con el hermano que nos está tratando de llamar de allá, de Nueva Zelanda. Quiere saludarnos. Vamos. Ahí está entrando la llamada. Aló, buenas tardes. Buenos días, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo que buenos días? Buenas tardes. ¿Allá es buenos días? Sí, aquí es jueves a las 7:10 de la mañana. ¡Oiga, qué tremendo! Allá es jueves y 7:30 de la mañana y aquí es miércoles. Sí. Usted está al otro lado del mundo. Gloria al Señor, hermano. Siempre usted nos saluda, ¿verdad? Pero quisiéramos conocer un poquitito más de usted. ¿De dónde es usted? ¿Cómo así está allá? Yo soy de Uruguay. De Uruguay, ya. Y vivo hace 16 años en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, gloria al Señor. Mire, qué lejos. Sí, bien lejos estoy. Amén, amén. Bueno, una bendición saludarle, siervo. Bueno, lo sigo hace 4 años desde Ecuador. Gloria a Dios. Sí, y a nuestro obispo también lo escucho de todas las madrugadas aquí. Qué lindo, qué bendición, pues. Es una alegría el poder tenerlo, estar lejos, pero estar cerca todos los días por la radio, en los cultos. Es una belleza estar en comunión. Amén, amén, amén. Qué bendición, pues, gloria al Señor. Muchas gracias, hermano, por llamarnos. Bueno, bendiciones a todos y un abrazo fuerte a la distancia. Oiga, ¿allá hay iglesias de sana doctrina? ¿Cómo es el evangelio allá? Aquí hay iglesias, asambleas de Dios, pero no leen ni la Biblia los pastores, programan el culto toda la semana. Es horrible. ¡Ay, santo! Horrible. Es puro luces de colores, pantallas gigantes. No se puede ir a una iglesia acá así. Ah, ya, son iglesias renovadas. Renovadas. Por horrible. Sí, conocemos algunos. Gracias a Dios que. ¿Ya? Gracias a Dios que los tengo a ustedes todos los días y me alimento de esto, si no. Amén, a Dios sea la gloria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, gracias hermano por llamar. Un abrazo. Un abrazo, un gusto. Bye bye. Mire de dónde, hermano, de Nueva Zelanda. Dijo que ya era jueves, aquí es miércoles, mire. Gloria, qué tremendo, ¿eh? Son las 7:30 de la mañana el día jueves, dijo.
Y aquí nosotros todavía son las 3:20 de la tarde de día miércoles. Alaba lo que él vive. Oiga, ahí sucede algo terrible, ¿eh? Mire, sucede algo cuando uno... Yo viajé a Israel hace un tiempo atrás, ¿cierto? Y tomé el avión desde Ecuador hasta... Por una tarde, así tomé el avión, mire, hasta... salí de madrugada de Ecuador, ¿cierto? Llego hasta Estados Unidos y por la tarde tomamos un avión para ir a Israel. El sol ya se estaba poniendo, pero el avión fue directo por donde, para allá donde estaba el sol, po. Y nunca llegó la noche. Nunca llegó la noche porque el avión todo el rato siguió el sol. Llegamos allá en la tarde del otro día, o sea, pero nunca vimos la noche, o sea, no sé cómo explicárselo. Se me confundió el reloj biológico. Y me salté una noche, pues algo así pasó cuando me tocaba dormir a mí. Según mi reloj, nunca vi la noche porque seguimos el sol y allá llegamos de día también al otro lado. Y se me confundió el reloj biológico. Toda la gente andaba caminando en el día a las 2 de la tarde. Y yo a esa hora para mí sería, no sé, pues como a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Un sueño que ya no lo soportaba, era terrible. Así que se es lo que dice el hermano, es tremendo, pues él está ya día jueves allá y nosotros estamos a este lado, mire, todavía día miércoles. Así que, amados hermanos, bueno, saludarle a todos. Rocío Artiaga nos saluda desde California, San Francisco, dice, que el Señor le bendiga. Eduardo Suárez nos saluda desde Venezuela, Valle de la Pascua, Venezuela, dice, gloria al Señor. Esperanza Guevara desde Nueva York, desde Los Ángeles. Ingrid Carol Bernales, nos saluda. Fabián Jara también desde México, chileno en México. Súbale un poquito al aire, por favor, al 23. Estamos muy frío. Saludos, pastor, desde aquí de Valdivia. José Bravo nos saluda. Gloria al Señor. Bueno, que Dios tenga misericordia. Dicen, están saludando desde distintos lugares. Dios le bendiga a mi pastor, saludo desde Quito, Ecuador, Andrea Quelal, ella es una de las hermanas, saludo a mi pastorita Bernarda, dice ella, una de las hermanas del liderazgo allá en Ecuador. Julio Miranda nos saluda desde Uruguay, buenos mensajes, son de gran bendición, dice. El hermano David Sánchez nos saluda desde Quito, también un abrazo grande, mi pastor Hugo nos saluda, mi hermana Sandra Albornoz nos saluda también. Que sea de mucha bendición este programa, dice. Un abrazo a todos los hermanos que se están conectando, dice el hermano David. Y ahí está, amado hermano, lleno de comentarios. A ver, aquí hay una llamada. Aló, buenas tardes. Aló. Gloria, se está conectando, dice. Eso sucede cuando llaman y no tienen buena señal. Y quieren saludar y todo, pero no... Saludo a mi pastor Hugo, que el Señor le bendiga grandemente y lo sigo usando con poder, gloria y gloria. Una bendición poder escucharle, Christopher Espinosa. Gloria al Señor. Ya, no se puede conectar esta persona. Gracias, hermano Christopher, siervo muy servicial, mi hermano Christopher. Estábamos en una reunión, les comentaba, amado hermano, de directiva. Muy linda la reunión para la gloria del Eterno. Y tenemos, amados hermanos, ya este próximo lunes tenemos reunión de pastores en la reunión mensual. El primer lunes de cada mes tenemos una reunión. ¿Aló? Sí. Gloria al Señor. Oiga, estaba llamando a un hermano, pero quería hablar conmigo de... No era para salir al aire, sino... Oiga, mire, esta persona, mire todas las llamadas, pues mire. Y le contesto y no tiene
no tiene para entrar la llamada. ¿Cómo lo hacemos ahí para que ya, hermano, si su internet no es bueno, cómo le hacemos, pues? A ver ahora. Aló. Dios me lo bendiga, hermano, pastor Hugo Alcornoz. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama? Gracias a Dios, amado hermano. Le llamo desde Guatemala, amado hermano, y saludándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición saludarle. Aquí le saludo, amado hermano, contándole las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, ya que él ha sido bueno para con nosotros, hermano. Qué bendición, pues. El día de ayer escuché el mensaje que puso después de la transmisión en vivo, hermano. ¿Ya? Escuché el mensaje, el testimonio del hermano que estaba en la cárcel, que ahí decía él, soy libre más que nunca. Pero, amado hermano, yo le quisiera comentar un poco de mi testimonio, amado hermano. Ya. Fíjese que es una bendición haber podido conocer el Evangelio de Jesucristo. Pues el testimonio que le quería contar, amado hermano, es de que mi querida madre, que en paz descanse, ella falleció, amado hermano, pero yo sí hice un propósito en ella porque Dios la sanó. Pero ahí sí que cuando Dios nos quiere llevar a su presencia, ahí sí que, aunque nosotros tengamos y queramos ponernos ante Dios, pero Dios es el que manda y tiene la vida en sus manos. Entonces, mi mamá, ella tenía una enfermedad muy grave, hermano. Tal vez se llamaba la enfermedad la cirrosis. Esa enfermedad atacó duro a ella, amado hermano, y ella le clamaba a Dios, le pedía a Dios que él fuera que la sanara, que tocara, pusiera su mano de poder en ella, ¿verdad? Y con el tiempo, amado hermano, Dios hizo un milagro en mi madre. Ella le clamaba, Dios hizo un milagro muy especial en ella, porque por medio de un sueño Dios le reveló y le mostró que iba a ser sana para la honra de su gloria, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ella le decía al Señor, yo quiero que tú hagas una obra, hagas un milagro en mí. Y Dios le dijo, voy a hacer un milagro en tu vida, pero quiero que tú cumplas conmigo, pues, ¿verdad? Porque es lo que quiere Dios, que uno venga y se alinee a sus caminos, ¿verdad, hermano? Amén. Porque mi mamá le había fallado a Dios. Le había fallado a Dios. Yo lo que quería que ella se corrigiera, que se pusiera la línea, pues. Y Dios extraordinariamente hizo un milagro, amado hermano. De un día, de una noche, él puso su mano de poder y sanó a mi mamá. Ella gritaba, ella brincaba, ella decía, Dios me ha sanado, porque la cirrosis había desaparecido en una madrugada a la 1:00 a.m, amado hermano. Ella gritaba de alegría, decía, Dios me ha sanado, mis tíos, mis hermanos se fueron a ver qué había pasado, y mi mamá no tenía nada. Ella gritaba porque Dios la había sanado, como cuando aquel ciego, ¿verdad? Pasó Jesús cerca y escuchó que andaba Jesús y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Verdad, amado hermano? Es una bendición. Yo me alegro porque ella recibió su sanidad, pero lamentablemente ella falleció y he tenido un ejemplo muy hermoso en ella, porque ella fue alguien que ejemplara en mi vida, ¿verdad, hermano? Qué lindo. Qué bendición, hermano. Muchas gracias por llamarnos, hermano. Qué lindo su testimonio. Dios me lo bendiga. Bendiciones, saludos a toda la audiencia. ¿Desde qué ciudad nos llama? Amén. Le llamo desde acá, desde la ciudad de Guatemala. Yo vivo en un pueblo que se llama San Juan Zacatepeques. ¿Ya? Le escucho acá en la ciudad. Aquí mi trabajo, le escucho, amado hermano. Ya, pues, un saludo, mi hermano, Dios me lo bendiga. Amén. Gracias por llamarnos. Amén, gracias, Dios le bendiga.
Zacatequepec, algo así dijo, ¿cierto? La ciudad, oiga, el nombre está como un poco enredado. Gloria al Señor, amados hermanos. Bueno, había el hermano que me llamó personalmente, después escribió que estaba llamando para saludar en vivo, pero como nos confundimos, yo no lo saqué en vivo. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amado hermano. Oiga, hay muchos hermanos, hermanas conectados a esta hora de la tarde. Muchos saludos que tenemos que atender ahí, amado hermano, para la gloria del Eterno. El cariño de los hermanos, todos escuchando atentamente la palabra, ¿verdad? La hermana Ivonne Soto Studer nos saluda como siempre, ¿cierto? Bueno, a ella les conocemos desde muchos años, por muchos años, cuando yo era hermano, ella estaba en la iglesia. Gloria al Señor. La hermana Mindy García también nos saluda de Estados Unidos, Nueva York. Dios le bendiga desde Nueva York, mi amadísimo Pastor Hugo. Dios le bendiga a todos los conectados a esta hora, dice, ¿cierto? Hartos saluditos aquí de todos los hermanos y amigos. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos. Es una bendición compartir con ustedes. Les comentaba que tuvimos una reunión de directorio, del directorio de nuestro ministerio. Siempre estamos en reuniones, amados hermanos. ¿Por qué? Porque siempre es una responsabilidad muy grande, pues, ir al frente de un ministerio como directorio. Siempre hay que planear cosas, ver cosas. ¡Aló! ¡Aló! Aló, disculpe, yo le había llamado, me había equivocado, en realidad quiero salir al aire. Ya está al aire ahora, hermano, Dios le bendiga. Igual, muchas bendiciones para usted, yo lo llamo. Preséntese. Me llamo Héctor Enríquez, soy de acá, de la novena región de Capitán Pastén y Comuna Lumaco. Ah, oiga, ¿dónde queda eso, cerca de Temuco? En realidad no tan cerca, casi más cerca a Los Ángeles. Ah, ya. Sí. Gloria al Señor. Sí, bueno, lo llamo para contarle algo de mi testimonio. No sé cómo Dios me convirtió, cómo me convertí a Cristo, perdón, hace unos 2 años y 3 meses aproximadamente. Mire, qué lindo. Ya, cuéntenos, a ver, ¿cómo fue? Bueno, yo fui adicto a la droga, mi pastor. Adicto a la droga, al alcohol y todo aquello que nos ofrece el mundo. Amén. Tengo 26 años, a los 24 años me convertí, tengo una hija, gracias a Dios, me casé. ¿Estaba perdido usted las drogas, los vicios? Sí, estuve de los 15 años hasta los 24 consumiendo drogas. Santo Dios. Sí, y bueno, cuando chico fui nacido y criado en el Evangelio, pero fui a esas iglesias que no se le explicaba la palabra a los hermanos, solamente se le hablaba de bendición, de que si llegaban a los caminos del Señor iban a ser bendecidos, pero yo nunca vi esa bendición, ¿entiendes? Amén. Y aproximadamente a los 14 años me fui a trabajar para la capital de temporero y allá se me abrió las puertas al mundo de conocer la droga, el alcohol y todo lo que implica todo aquello, delincuencia. Amén. Y gracias a Dios, bueno, yo como conocí algo del Señor, yo en las noches le clamaba a Dios que me diera una oportunidad, que pudiera yo volver a los caminos de Dios, dejar la droga, porque yo sabía que estaba mal, pero no tenía la voluntad propia de poder salir de ahí. Amén. Y mi madre, a todo esto, mi madre, ella es convertida, pero hace un tiempo ya que ella, bueno, en realidad este es el motivo de mi llamado para la oración por mi vida y por la vida de mi madre, porque en mi hogar vivimos aproximadamente unas 10 personas, pero solamente mi madre y yo caminamos. Amén. Y ella está media decaída, y en este tiempo de pandemia, la iglesia cerrada, poca comunicación con los hermanos, poca comunicación con el pastor, en realidad. Entonces, no me he sentido solo. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, he andado como medio tambaleando, gracias a la misericordia del Señor, todavía no me he soltado de la mano de Él. Y gracias a sus predicaciones que usted tiene por YouTube. Ahora, primer día que lo escucho en directo. Usted viene llegando. Sí, pues, yo primera vez que lo escucho en directo, como le digo. Ah, mire, qué lindo. Amén, pues, hermano, bienvenido. Y aquellas palabras de la sana doctrina me han llegado, me han calado muy profundo, porque en realidad yo no sabía lo que es vivir en santidad,
en realidad yo no sabía lo que era conocer los caminos de Dios, porque esto de repente lo dicen que es de pura bendición, de pura prosperidad, pero en realidad no es así. Ahí donde ponemos en práctica la fe. Amén. Y, qué tremendo. Y me he gozado mucho en sus predicaciones. Mi pastor, el otro día escuché una predicación cuando usted llevaba como 4 años predicando en Ecuador, cuando contó su testimonio en Valparaíso, creo que fue, cuando había perdido mi hijo. Oh, pastor, me puse a llorar, fue tremendo. Qué terrible. Sí, entonces, como le digo, quería pedirle la oración por mi vida y por la vida de mi madre y en realidad de mi esposa, toda mi familia. Porque la palabra de Dios dice que la oración del justo, puede mucho. Amén. Amén, pues mi hermano, le agradecemos por llamarnos, a pesar que hemos tenido un error ahí en la llamada, ¿verdad? Pensaba que era algo... No hay problema. Gracias por llamarnos, hermano, por contar su testimonio. Dios me lo bendiga grandemente a usted y su familia. Bendiciones para usted y su familia. Amén. Firme adelante y vamos a estar orando por ustedes, porque los hermanos todos lo tienen anotadito ahí, registrado para la oración. Que el Señor les bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Mira, ha servido, amado hermano. Usted dirá, ¿por qué sacamos la llamada así? Porque tenemos un problema técnico con la línea telefónica de acá, pero estamos sacando por el celular, amados hermanos, para la gloria del Eterno. Así que hemos podido saludarle, estar con ustedes, amado hermano. Vamos a escuchar una prédica de ahí, muy bueno el tema, acerca de los colaboradores. Oiga, ¿podemos descargar para mañana la prédica que nombró él por mi testimonio como misionero? Ese testimonio es tremendo, así mismo se llama, Hugo Albornoz, testimonio, póngale como misionero, ahí algo le va a aparecer por ahí, para que lo pongamos aquí, los hermanos lo puedan escuchar. Yo casi no lo escucho, una pura vez lo escuché, me da mucha pena escuchar mi testimonio, me da mucha tristeza porque es muy fuerte, todo lo que me tocó vivir. Sí, ese lo descargamos para mañana, lo tenemos listo para mañana, gloria al Señor. Así que un saludo, amado hermano, a todos. Mi hermano Roberto Godoy nos pidió la oración ayer bien tarde, ¿cierto? Por su esposita, porque está embarazada y tenía una complicación. Todos, amado hermano, a toda la iglesia le pidió la oración, ¿cierto? Ahí en el WhatsApp. Todos oramos, ¿cierto? La gloria del Señor, encargándole a Dios la misericordia. Y él nos confirmó que su esposita está mejor, está en la casa, para la gloria del Eterno, porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Amado hermano, les comentaba que el día lunes tenemos reunión de pastores, la reunión mensual de todos los pastores. Una reunión mensual con todos los pastores donde, amado hermano, ahí nos reunimos, oramos, afinamos siempre detalles y nuestro obispo también nos comparte una enseñanza bíblica, una palabra, más que todo una administración, se llama, una administración que nos da mi obispo, se ven detalles, cosas siempre para mejorar en el ministerio y es una bendición tremenda. Así que, amado hermano, para informarles, estamos trabajando en la obra del Señor para la gloria del Eterno, gracias a los hermanos y las hermanas que se disponen hoy en la mañana. Nos prepararon el desayuno, a eso de las 9 de la mañana tomamos el desayuno y estuvimos con los pastores reunidos a la 1 de la tarde, nos dieron almuerzo, así que imagínense, bien bendecido, también se ve el cariño, pues el amor de los hermanos al apoyar, ¿cierto?, la obra del Señor, apoyar, trabajar, estar dispuestos. Que Dios bendiga el grupo de gente que Dios nos ha dado para estar trabajando en la obra, lindo el amor de los hermanos. Para ese día lunes, amados hermanos, nos vamos a preparar bien porque para el próximo lunes tenemos que brindar, decimos en Ecuador, ¿cierto? Brindar el almuerzo a todos los pastores que vengan, así que a la reunión, vamos a tener la reunión, amado hermano, para la gloria del Eterno. A su nombre sea la gloria, no voy a decir en qué templo vamos a tener la reunión, no les voy a decir en qué templo va a estar la reunión para que sea de sorpresa. A su nombre sea la gloria. No le vamos a decir a quién le tocó esa bendición de recibir a los pastores. Jacqueline Hernández dice, Dios le bendiga, Pastor Hugo Albornoz, lo saludo desde la Ciudad de México. Bueno, México, la capital, también se le llama la Ciudad de México. Así se llama la capital, pues, de México, que es grandísima. Tiene una población aproximada de, amado hermano, creo que son
49 millones de personas. A ver, hay una llamada por aquí. ¿Quién será? A ver. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, estimadísimo pastor Hugo Albornoz. Dios te vale, bendiga. Oiga, pero qué tiempo que no escuchaba esa voz. Mi amado pastor, un gusto escucharlo y gusto escuchar el programa. Y bueno, el gusto escuchar a los jóvenes y a los hermanos que son de estar en las cárceles. Hay que orar constantemente por ellos para que Dios siga usando su vida y al momento cuando salgan de ahí. No se olviden de que Dios está con ellos y a muchos hay que les dar la espalda y que ellos tienen que tener cuidado porque estamos en la mano de Dios y el que caiga en la mano de Dios, pobre de aquel. Amén. Así que, mi pastor Hugo, un fuerte abrazo. Si Dios lo permite, el viernes la tarde nos veremos en la radio, en los teléfonos. Así que, un maranata, que esto viene. Un saludo a la pastorita Bernardita. Y un saludo especial a mi hermano Roberto Godoy, y por supuesto me alegra saber que está bien él y la bebita en su vientre. Bendiciones, mi pastor Hugo, bendiciones. Amén, igualmente mi hermano Víctor Novoa, este hombre es internacional, siempre está ahí en los teléfonos, ¿cierto? Que el Señor me los bendiga grandemente. A ver, nos saluda aquí, dice, siervo, le saludo desde Perupe, dice. Le saluda a su hermano en Cristo, William Aldana. Saludos hasta Chile, Dios le bendiga grandemente, mi siervo. Yo estuve en la casa de ellos en Perú, por eso él dice Perupe, porque yo lo molestaba, porque en Perú decían P. Aquí en Chile la población decimos Po, ¿cierto? Sí, Po, decimos. Gloria al Señor. Así que, amado hermano, ¿qué más contarle, amado hermano, que estamos bendecidos? Hoy no tenemos actividad, yo les voy a dar a todos los hermanos del ministerio que estén atentos, porque como nosotros, por misericordia del Señor, volvemos a... El país está empezando a abrir, pues cierto, de las cuarentenas tan terribles que teníamos. El país está dando más apertura, las comunas ya están pasando toda fase 3. Nos avisa hermano Moisés a ver si puede encontrar cuántos vacunados van en Chile para poder dar la cifra. Y también, amado hermano, contarle que como Chile se está abriendo un poquito aquí en la capital, por lo menos, estuvimos en cuarentena, casi cuarentena total, pues estuvimos en fase 2, fue terrible, ¿cierto? Y ahora en el sur de Chile están bien complicados. Oiga, pasamos los 3 millones de vacunados en Chile. Pasamos los 3 millones de vacunados en Chile. ¡Santo Jehová! Y no han dado noticia que haya muerto alguno, ¿no es cierto? Ninguna cosa, ni fiebre le ha dado, alaba lo que él vive. Que hay algunos que me mandan videos terroríficos de la vacuna y me mandan uno así, todo torcido, una persona así, dice, mire cómo quedó con... Hermano, aquí nos saluda el hermano Caleb España, dice, Dios le bendiga, ya me había saludado antes, pero no lo pude agarrar, se fue hacia arriba el mensaje. Desde Valparaíso, William Octavio Rojas nos saluda. Dios le guarde, amado pastor, a usted y su familia desde Valparaíso, dice. Yo les voy a dar algunos avisos rápidamente a nuestros hermanos del ministerio porque se nos va la hora de programación que tenemos para dar aviso y saludarles, ¿cierto? Esta primera hora y ahora vamos con la palabra ya. Mire, amados hermanos, nosotros, como les decía, que acá en la capital por lo menos tenemos más apertura, tenemos que comenzar. Nosotros somos una iglesia, amado hermano, que está comenzando, ¿no es cierto? Es verdad que tenemos más de 100 miembros, 150 miembros, no lo sé cuántos somos en total, 150 a 200 miembros, no lo sé. Pero, amados hermanos, lo que quiero comentarles es lo siguiente. Nosotros estamos comenzando esta obra desde que me fue, desde septiembre creo que fue o no, por ahí que comencé la obra. ¿Usted se acuerda, hermano Moisés, como septiembre, octubre, por ahí sería? Octubre. Octubre, noviembre, diciembre. Tenemos 3 meses del año pasado, enero, febrero. Ya haríamos 5 meses ya comenzando esta obra. Ya está todo bien estructurado. Ahora ya empezamos a organizar las actividades, porque si esto se sigue abriendo, amado hermano, la cuarentena, la normativa, digamos, que da la autoridad sanitaria, vamos a tener que tener más trabajo. Entonces, nosotros, amado hermano, para que usted sepa, los días lunes de nuestro
en nuestras actividades como iglesia, los días lunes tenemos Dorcas, a partir desde el próximo lunes. Mi esposo organiza eso, reunión con damas, ¿cierto? Siempre igual hay uno o dos hermanos, pero son para que estén a la puerta, cuidando afuera, cualquier cosa, ¿cierto? Si entra algún atrevido ahí a molestar a la hermana, tiene que haber un hermano ahí que lo unja con la mano derecha, ¿cierto? Que lo unja bien ahí ya, gloria al Señor. Entonces los días lunes va a haber reunión de damas los días lunes en la tarde. A partir de este próximo lunes, que sería primero de marzo, comienza la reunión de Dorcas en nuestro templo, amado hermano, de Santiago Centro. ¿Qué otro aviso darle? Nosotros tenemos culto los martes y los jueves a las 7 de la noche. Y cosas que tenemos establecidas, anótela. Los días sábados hacemos una campaña evangelística. Desde este sábado comenzamos, aprovechando, ¿cierto? Hacemos una campaña evangelística en distintas comunas. Este sábado comenzamos en Peñalolén. Agarramos los equipos, igual que ir a la plaza de armas. Agarramos los equipos, los autos, los hermanos, ¿cierto? Nosotros vamos cargados con cosas y nos vamos, ponemos los equipos, los atriles, el coro, gloria al Señor, y predicamos en una comuna distinta. Este día sábado nos corresponde predicar en Peñalolén. Los hermanos, atentos, los hermanos de nuestra iglesia, para que, amados hermanos, estén presentes. El día viernes continuamos normal, el día viernes 6:30 de la tarde en Plaza de Armas, día viernes. Pero el día sábado ya comenzamos a predicar, a hacer evangelismo en distintas partes o puntos de la capital. Ya 6:30 el viernes en la plaza, y el evangelismo en Peñalolén es este sábado 27 de febrero. Vamos a estar compartiendo la palabra en una plaza de Peñalolén. Y los días domingos vamos a tener tres cultos. Debido a que hicimos dos cultos, pero en los dos cultos quedó gente afuera. O sea, quería estar más gente de lo permitido, de los 75, y no se puede. Entonces vamos a hacer un tercer culto el día domingo. Le paso el dato a algún pastor que me esté escuchando. Si en su comuna está en fase 3 y puede reunir 75 hermanos dentro de la iglesia, y usted tiene más hermanos, haga dos cultos, para que los otros hermanos tengan la posibilidad, puede hacer dos cultos con más libertad, ¿ves? Y si le siguen quedando hermanos afuera, haga tres cultos. Yo voy a hacer tres cultos los días domingos. A las 10 de la mañana el primero, a las 12:30 del día el segundo, 12:30 del mediodía, y a las 6 de la tarde con normalidad sigue el que tenemos en la tarde. Son tres cultos, el primero a las 10, el segundo a las 12:30 y el tercero a las 6 de la tarde. Los horarios, estos horarios no es que los tomamos al azar, estos horarios los estudiamos con los hermanos para poder, amado hermano, definir en qué horario, y cada horario está bien puesto porque hay otra actividad entre medio ahí que tenemos que realizar y tenemos que salir con eso. Así que también quiero avisarles que el domingo 7 es el primer domingo de marzo. El domingo 7, amado hermano, tenemos ayuno general, ayuno congregacional. Todo el día domingo estamos en ayuno. Ese domingo es el día domingo de las primicias, ¿cierto? El primer domingo del mes, donde llevamos mercadería, víveres a la iglesia para ayudar a la familia más necesitada, que estén pasando necesidad. Entonces, entre todos llevamos esos recursos, las primicias, ¿cierto? Todos ya han recibido, amado hermano, su sueldo, por eso que podemos cooperar para la obra del Señor el día domingo 7. Lo hacemos ayuno general, ayuno congregacional, día de primicias, amado hermano. Eso lo llevamos todo lo primer domingo de cada mes. Y el domingo 14 de marzo vamos a tomar Santa Cena, para que ustedes, amado hermano, lo sepan. Yo me despido de ustedes ahora y vamos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra del Señor, esperando que para todos ustedes sea de bendición. Un abrazo a todos, nos volvemos a ver mañana en este mismo horario, de 3 a 5 de la tarde. Dios les bendiga.
Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos toda la gloria al Señor, hermanos. Póngase de pie, le damos toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. No se escucha, no se escucha. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Abra su Biblia.
Gloria a Dios para siempre. Primera de Corintios. Saludamos a todos los hermanos y amigos que están conectados a esta hora a través de la radio. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos que están en la radio conectados a esta hora de la mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos en vivo y en directo desde aquí del templo para la gloria del Señor. Les saluda a su servidor, el pastor Hugo Albornoz, desde aquí del templo en Santiago Centro, Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. Que el Señor les bendiga grandemente, y a todos los que están también conectados a través de la página de Facebook, Hugo Albornoz Prédicas. Que el Señor les bendiga a cada uno. Gloria al Señor. Vamos a compartir la palabra en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Voy a leer un versículo para tomar como base de lo que vamos a compartir esta mañana. Es el versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor para que nos dé su palabra. Amén. Cierre sus ojos, hermano, humillémonos delante del Señor. Vinimos a orar, a cantar, y lo más importante, a oír su voz, a oír su palabra. Humillaos delante del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, vamos delante de tu divina presencia. Gracias, Señor, por esta hermosa reunión. Gracias por las hermosas alabanzas, Padre, que se han cantado, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por esta gran bendición que tú nos das, Dios mío, de poder, Padre eterno, gozarnos con libertad en este culto. Bendiga usted por misericordia a cada uno, Señor, de los que hoy día asiste a este culto. Los que están a través de la radio, los que están a través del video. Bendiga a cada uno, Padre, por amor de su nombre. Yo le pido, Cordero de Dios, que usted por misericordia nos dé la gran bendición, Dios mío, de oír su voz, oír su palabra. Unja mi vida, Padre, para llevar esta palabra por amor de su nombre. Que cada uno de los que estamos aquí presentes recibamos la porción que necesitamos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Santo Dios, que tú, Padre Celestial, a través de esta palabra, tú, Dios mío, sanes a los enfermos, levantes al caído, restaura, Dios mío, Padre Celestial, responde y confirma en los corazones, Dios mío, de aquellos que están esperando una respuesta. Que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, esta bendición especial, después de tanto tiempo, poder congregarnos con un poco más de libertad, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo predicaré esta palabra y no lo haré para mi gloria, sino para la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Toda la gloria del Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuál es el tema que quiero tocar en esta hora con ustedes, amados hermanos? Es lo que dice Pablo aquí, que todos nosotros somos colaboradores. Un amén, gloria al Señor. Todos nosotros, dice la Escritura, somos colaboradores. Primero de Dios, colaboradores en la obra del Señor. Los apóstoles tenían claro este tema de que ellos eran colaboradores. Bendito sea el nombre del Señor.
La palabra colaborador, amados hermanos, en griego del Nuevo Testamento, dice que significa o se lee sunergos, sunergos. Y en el diccionario Bain dice que denota a un trabajador con, un colaborador. Este término griego está relacionado con el verbo sunergo, que significa ayudar. ¡Aleluya! Colaborador, ayudador. Uno que colabora. ¿Qué significa colaborador entonces? El diccionario La RAE dice, define colaborador como compañero en la formación de alguna obra. Uno que ayuda, uno que apoya. Eso es un colaborador. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sus sinónimos son cooperante, copartícipe, ayudante, auxiliar, adjunto, asistente, cómplice, contribuyente, coadjuntor, discípulo. Ese es un, amado hermano, un colaborador. ¿Cuántos alaban a Dios? El antónimo de esta palabra colaborador sería negligente, indolente, desatento, descuidado, desinteresado, frío e insensible. La Biblia habla en el Nuevo Testamento que, por ejemplo, amado hermano, el apóstol Pablo tenía muchos colaboradores en la obra del Señor. En Romanos 16, verso 3, encontramos que Pablo saluda, dice la Escritura, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Santo Jehová, estos hombres, esta pareja que nombra tiene que haber sido, pero tremenda, amado hermano, para que toda la iglesia den gracias por la vida de ellos. Dele palmas de alabanza al Señor por mientras me saco el vestón, hermano. Bendito, bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, amado hermano, Pablo nombra a estos dos, dice, salúdame a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Qué lindo cuando varias iglesias conocen que hay colaboradores de verdad. Gente que trabaja en la obra. Romanos capítulo 16, verso 9, dice Pablo, salúdame a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Romanos 16, 12, salúdame a Trifena, y a Trifosa, por si alguien necesita nombre para sus hijas, que hay dos, mire. Romanos 16, 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. ¿Qué es lo que hacen? Trabajan en el Señor. Salúdame a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Tremendo. Romanos 16, verso 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Segunda de Corintios 8, verso 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y mi colaborador para con vosotros. ¡Aleluya! Nosotros podremos decir, amado hermano, de nosotros mismos, yo soy un colaborador de la obra. Yo soy un colaborador en la obra del Señor. Yo estoy dispuesto a trabajar por amor de los demás. Estoy dispuesto a que me conozcan como un hombre que soy colaborador. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué he leído estos pasajes? He leído estos pasajes porque
Quiero que usted, amado hermano, note que los apóstoles tenían claro esto. Siempre ellos, amado hermano, tenían colaboradores. Ellos mismos se designaban como colaboradores en la obra del Señor. Bendito sea su santo nombre. En Filipenses capítulo 2, verso 25, dice el apóstol Pablo: mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Qué lindo, hermano, gloria al Señor. Verso 26, sigo leyendo, dice: porque él tenía gran deseo de veros a vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Sabe por qué estaba angustiado este hombre, Epafrodito? Porque los hermanos de esa iglesia se habían enterado de que él estaba enfermo grave. ¿Sabe que este incluso no quería que supieran que él estaba enfermo para no causar preocupación? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y dice Pablo: pues en verdad estuvo enfermo y estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. ¿Cuántos son como este hombre? Ay, santo Dios, cómo cuesta decir amén aquí, hermano. Gloria al Señor para siempre. No, hoy en día en el Evangelio nadie quiere ser colaborador, nadie quiere ser servidor. Cristo, amado hermano, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dice la Escritura. Cristo no vino a esta tierra a ser servido, y nosotros tampoco. No escucho ninguna merma. Todos nosotros somos colaboradores. Trabajamos en la obra del Señor. Vamos adelante en la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Colaboradores en todas las áreas. En todas las áreas. No puede ser, amados hermanos, no puede ser que nosotros nos descuidemos de la obra de Dios. Siempre tenemos que estar pendientes en qué podemos ayudar, en qué puedo ser un colaborador de la obra. Porque a veces, por causa del trabajo secular que tienen los hermanos, no pueden estar presentes en todas las actividades. Pero un hermano que tiene espíritu de colaborador siempre debería estar presente, amado hermano, por último, a través de una llamada, y decir: pastor, hermanos, ¿en qué puedo ser útil? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Y alma alaba, Señor! Yo comencé esta obra, amado hermano, que se me encomendó aquí en Santiago de Chile, y hubieron familias que dijeron: pastor, vamos a estar en todas con usted. Hay dos o tres familias que no los veo hace como dos meses, y cuando los llamo: pastor, estamos copados de trabajo, pastor, estamos súper bendecidos. Y yo digo: esta gente no tiene ningún compromiso con la obra de Dios, hermano. ¿Cómo puede haber alguien que se olvida tan fácilmente de apoyar una obra, de prenderle el hombro a la obra? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, si usted está aquí, usted no tiene que estar aquí como espectador. Usted no puede venir a la iglesia solamente a ver cómo han avanzado los hermanos. Usted está en la casa de Dios porque usted quiere servirle a Dios. Usted quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un colaborador. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Qué difícil es llevar la obra cuando no hay colaboradores. Qué difícil es, amado hermano, estar al frente de una obra y observar que todos los demás son espectadores, pero no hay gente que quiera participar de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. No es fácil estar al frente de algo donde usted tiene mucha gente que dice: estoy con usted, pastor, pero la gente no quiere apoyar.
Gloria al Señor. Pero qué lindo es cuando hay hermanos que colaboran. Qué lindo es cuando hay jóvenes que dicen: pastor, yo no voy a ir a trabajar en lo mío porque trabajo independiente y voy a dejar este día o dos días o tres días para ayudar en la obra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Recibidle pues en el Señor, dice Pablo, con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Tenemos que tener como en estima a los que son trabajadores en la obra de Dios. Dos amenes, gloria a Dios. ¿Qué pasó, hermano? Este mensaje nos saca amenes. Este mensaje nos saca aleluya. No se goza con este mensaje. ¿Será porque, amado hermano, la gente solo le gusta la emoción? ¿O le gusta, amado hermano, los mensajes de donde hay a lo mejor mucho, mucho fuego? ¡Aleluya! Pero el mensaje de los colaboradores es muy importante. Cristo no llamó a nadie, amado hermano, para que se sentara y todos lo aplaudieran o para que fuera conocido. Cristo a todos los que llamó, los llamó a trabajar. El que era pescador le dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. A los que estaban desocupados les dijo: venid, vosotros que estáis desocupados, venid a trabajar en la viña del Señor. Gloria al que vive para siempre. Él siempre habló de agarrar la mancera. Eso significa trabajo pesado. Eso significa trabajo duro. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en la mañana me llamó una hermana y dice que Dios le mostró en un sueño cómo yo estaba cosechando un gran terreno y tenía que trabajar mucho y había muy pocos colaboradores, y ella se metió a decirle a los hermanos que se apoyaran, que se pusieran al lado a trabajar, y los hermanos iban con flojera. Eso no puede ser. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Usted se puede preguntar: pastor, ¿y cómo puedo saber si yo estoy bien siendo colaborador o no? Pregúntese usted mismo: ¿en qué estoy apoyando yo? Cuando vamos a predicar, a hacer esa campaña en la plaza, ¿en qué está colaborando? Por último, yo me sumo a llevar una botella de agua para que tome el pastor cuando está predicando. Por último, yo me acerco al que está encargado del audio y le digo: hermano, falta un cable, falta unas pilas, falta algo para comprar o algo para hacer. Hermano, ¿están bien hoy día para llevar los equipos o necesitan un colaborador más? Colaboradores. Porque el pastor de la iglesia tiene que estar las 24 horas del día disponible. Porque los hermanos que llaman en la noche, yo no puedo apagar el celular y cerrar la llamada. Hay que atender a cualquier hora, trabajar a cualquier hora. Anoche yo tuve que llamar y mandar a un hermano como a la medianoche, a las 12, a la 1 de la madrugada. Hermano, hubo un problema, se cayó la radio, vaya a aprender a dar la luz, tiene que agarrar una moto e irse allá al otro lado de la ciudad. Y yo ya me quedaba dormido todo el rato ahí y tenía que esperar para ver si se solucionaba o no. Por eso es necesario que usted se pregunte: hoy de verdad tanto que habla el pastor de los trabajos, del avance, y yo no estoy metido en nada. Yo vengo puro al culto a servirme el alimento que me da Dios, pero no estoy ni siquiera agarrando una escoba para barrer en la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Fíjese que en la iglesia primitiva todos eran colaboradores. Todos trabajaban en la obra. Filipenses capítulo 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a estas, a Evodia y a Sintique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, dice. ¡Ay, santo Dios! Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por eso nosotros aquí, amado hermano, a ninguno se le pueden subir los humos a la cabeza. Desde el pastor hasta el portero. Todos somos hermanos y trabajamos en la obra de Dios. Llevamos esta obra adelante todos juntos. Gloria al Señor. De repente, amado hermano, nosotros trabajamos en la obra, pero que no le vaya a pasar lo que a muchos le ha pasado en otros lugares, que después que tienen una honra en la iglesia, en la obra, se le empiezan a subir los humos a la cabeza y después ni siquiera saludan porque tienen una honra en la iglesia. Alaba lo que él vive. Gloria al Señor. Que a los coristas jamás se les vaya a subir los humos a la cabeza, porque estamos cantando para el Señor. ¿Qué es lo que somos? Colaboradores. Y cuando uno se ensalza, cuando uno se levanta, Dios lo saca y pone a otro y se acabó el problema. ¿Sabe que es muy difícil encontrar coristas, amado hermano, que tengan humildad y toquen para el Señor y no le importe nada más? Es muy difícil, yo lo digo con la radio y se lo digo aquí públicamente a través del video. Es muy difícil hoy encontrar gente con humildad que de verdad lo haga para agradar a Dios. Siempre están con la tontera. No es que yo tengo que grabar mi primer volumen. No es que yo tengo que grabar mi segundo volumen. No, ¿y qué va a grabar usted si usted es un colaborador de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos llamó a servir con humildad. A mí me invitan a predicar de muchos lugares del mundo, de muchos lugares. Y todo este tiempo hemos tenido que rechazar las invitaciones. ¿Cómo vamos a ir? Si en cada país hay problemas para hacer campaña, para hacer actividades. Y cuando me invitan a predicar, dice, pastor, ¿cómo le ponemos al... ¿Cómo se llama la publicidad que hacen? ¿Cómo se llama eso? El afiche. ¿Cómo le ponemos ahí? Evangelista internacional. Pastor, misionero y evangelista. ¿Cómo le ponemos? Yo le digo, póngale Hugo Albornoz. Póngale pastor. Se fue el gozo hasta mañana, hermano. ¿Para qué le pone tanta cosa? Amado hermano, el escatólogo, amado hermano, él es estudiado en las escrituras y quieren ponerle tremendo nombre para que la gente, amado hermano, quede impresionada con esas cosas. A mí no me ponga nada, si quiere póngame ahí siervo inútil, si quiere. Yo soy un puñado de barro, hermano, soy un puñado de polvo. Aquí la gloria no es mía, la gloria es de Dios. Nosotros somos instrumentos que hoy somos y mañana no somos nada. Cuando uno reacciona, cuando uno se da cuenta qué es lo que somos verdaderamente, no somos nada. Somos como la hierba del campo que hoy es y mañana no es. Cuando nos damos cuenta que realmente aquí el único grande, el único que se merece toda la gloria, es el que, amado hermano, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hay dos o tres que estoy mirando que no alaban, no dan palmas, tienen la cara larga. Oiga, este mensaje, recíbalo, varón, recíbalo. Esto es de parte de Dios. Hay que ser humilde, hay que trabajar en la obra, hay que ponerle el horno a la obra.
yo tiraba una indirecta en el WhatsApp. Aquí estamos trabajando con los hermanos. Mandé hasta una foto para que vieran los niños que andaban trabajando al lado mío. ¿Pero usted cree que de los 200 o no sé cuántos que hay en la obra, usted cree que alguien llamó? Pastor, ¿les puedo brindar una agüita? Pastor, ¿puedo ir a colaborar en algo? Eran las 2, 3 de la mañana y estos niños sacando los escombros. ¿O solamente a usted cuando lo llamamos y le decimos, hermano, puede venir a ayudar? Ahí usted viene. ¿Usted no se preocupa de apoyar en la obra, de estar pendiente de la obra? Estos días llegué aquí al templo y el baño había estado corriendo no sé si 2 o 3 días. Nadie puede reparar una llave del baño, hermano. Nadie puede reparar la llave de la cocina. Mandé a un hermano, la dejaron así. Entonces le dije a mi esposa, ya no te preocupes, voy a arreglarla yo. Y después danzamos, hablamos lengua, hacemos de todo, pero para colaborar, para apoyar, para hacer algo, somos un cero a la izquierda, hermano. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. A veces pura apariencia, mucho grito, mucha bulla, pero cuando hay que accionar, cuando hay que activar, hermano, ¿qué está pasando? Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos por Dios. Filipenses capítulo 1 y versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Fíjese cuántas veces Pablo habla de los colaboradores. Y si me preguntan a mí, pastor, ¿cuáles son sus colaboradores? ¿Qué voy a decir? Tengo uno que aparece cada 2 semanas. Alabado sea el nombre del Señor. Filemón capítulo 1, verso 23. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Luca, que son mis colaboradores. Pablo fue ayudado por Onesíforo. En 2 de Timoteo 1:16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. ¿Qué significa confortó? Me ayudó, me extendió la mano, se preocupó de mis necesidades. Eso significa confortó. Muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Esto quiere decir que Pablo estaba preso, había necesidades, y este hombre Onesíforo fue allá y no le daba vergüenza que Pablo estuviera encadenado, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Qué lindo es tener, amado hermano, un recuerdo precioso de los que colaboran en la obra. Yo tenía gente en Ecuador, yo vivía en la capital, en Quito, y para llegar a las obras que teníamos en la costa había que pasar, amado hermano, horas y horas y horas, 7 horas, 10 horas, por puras curvas peligrosas. Ahí sí que nadie se quedaba dormido en bajada para allá, porque esas curvas no están hechas, amado hermano,
¿cómo le dijera yo? Especializada para que curven los carros. No, buscaron entre los cerros como pudieron hacer carretera hasta Santo Domingo de los Táchilas, y desde ahí hasta la ciudad de Manta, hasta la ciudad de Guayaquil, hasta la ciudad de Milagro. Y nosotros viajábamos, y muchas veces cargados con, amado hermano, mucho cansancio. Y yo le decía a los hermanos, por el WhatsApp de los hermanos, hermano, todos los colaboradores que vienen atrás, venían 7, 8, 10 autos atrás mío, cargados, íbamos a la obra. Le decía yo, vamos a pasar a Santo Domingo, a la casa de un tal hermano que nos están esperando con la comida. Y parábamos en esa ciudad y los hermanos nos estaban esperando y decían, pastor, preparamos almuerzo para todos los que vienen con usted. Era tan lindo, amado hermano, viajar y ver hermanos con amor de Dios en su corazón para trabajar en la obra. Yo no le estoy diciendo a usted que dé dinero. Yo no le estoy diciendo ni pidiendo dinero a usted. Ni le estoy diciendo, amado hermano, que se comprometa. Le estoy diciendo que si Dios está en tu vida, si tú sientes una gana de servirle a Dios, métete a la obra, métete el hombro a la obra. En Colosenses capítulo 4, verso 10, Pablo dice, han sido para mí un consuelo. Juan Marcos, Aristarco y un Jesús el justo. No Jesús el Nazareno, sino que había en ese tiempo Jesús era un nombre común. Cualquiera se llamaba Jesús. Y a este le decían Jesús el justo. Era colaborador de Pablo. En Romanos 16, él dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la de la iglesia en Cencrea. Mira, habían diaconisa en ese entonces, hermano. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo me ha ayudado. Qué lindo cuando hay mujeres que ayudan, que trabajan, que se disponen. Gloria al Señor, gloria a Dios. También en la Biblia hay una familia que colabora y que ayuda en la obra del Señor. Primera de Corintios 16, verso 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿A qué se han dedicado? Al servicio. Oiga, el servicio es un don en las Escrituras. Qué lindo cuando alguien tiene el don de servir. Porque aquí, amado hermano, habla de que es un don. Para el servicio de los santos. Verso 16. Os ruego que os juntéis. Que os juntéis con personas como estas. ¿Ve que la Biblia nos manda a separarnos de los flojos? La Biblia dice que no nos sentemos a la mesa con ninguno que llamándose cristiano sea borracho, ¿cierto? Y varias cosas más. Pero nosotros decimos, no, si Dios lo puede cambiar, sentémonos nomás. Estemos con el fornicario nomás. La Biblia nos manda a separarnos. La Biblia nos manda a apartarnos. Y dice que nos juntemos aquí con gente como ellos. Voy a leerlo de nuevo. Primera de Corintios 16, verso 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os juntéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, ¿al lado de quién tengo que juntarme yo? Al que trabaja. Dice, a los que sean como ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos se han dedicado al servicio en la obra del Señor, a la obra de los santos, dice.
os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea que si hay una hermana que trabaja en la obra, yo tengo una hermana a cargo aquí en la iglesia del grupo de damas aquí para que hagamos el aseo, para que trabajemos en la obra. ¿Cuántas veces la hermana me ha dicho, pastor, sabe que pregunto, ¿quién puede ir a hacer aseo? Nadie. De verdad le digo yo que nadie, pastor, nadie. Pasan semanas y no hay una hermana dispuesta. Y cuando alguien viene a hacer aseo, se lo digo a ustedes, encuentro una o dos que son todas las veces las mismas. Todas las veces la misma, la hermana Carmen, la esposa del hermano Roberto, que ¿cómo se llama su esposa? La hermana Fernanda, que la vi ahora último, pero las demás, no hay tiempo para ir a apoyar en la obra del Señor. ¿Cómo cuesta poner el hombro, hermano, dejar tiempo? Dios bendiga a los que apoyan. Dios bendiga. Yo tengo algunos colaboradores fieles aquí, pero los demás. Dios bendiga a la hermana Jessica, por ejemplo, que siempre está trayendo a su familia, están con ellos. Y estos jóvenes son más trabajadores que muchos adultos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Dios bendiga al hermano José Parra, que siempre lo estamos molestando y él siempre está apoyando. Dios bendiga a los que van a los teléfonos. La hermana dice, pastor, ¿quién va a ir a los teléfonos? Si solo hay dos que quieren ir, nadie más va a ir a contestar teléfono. Y alguien dice, ¿por qué el hermano Víctor no va? Siempre está a los teléfonos. ¿Por qué será? Porque nadie quiere ir, pues, hermano. Todos están ocupados, todos trabajando. Yo digo, pero ¿cómo en un mes un hermano no va a poder apartar un día? ¿Qué un día si son 2 horas? ¿Podría pedir permiso 2 horas? No, es que no se puede, pero en 3 meses no puede sacar una vez. ¿Cómo? Cuando, amado hermano, necesita ir al médico, sacar una cita, hacer algo, ahí sí. Pero en la obra hay que disponerse, por lo menos, hermano, no sé, en 3 meses aparecer una vez en algún trabajo. Si alguien pregunta, hermanas, ¿quién puede venir a hacer aseo? Falta que cante el grillito ahí. No hay nadie. ¡Ay, santo Jehová! Hermana, diga, yo voy a ir en el nombre del Señor. ¡Uy, ay, ay, Dios mío, este avivamiento se apagó! Hoy día me quedo solo aquí. ¡Alaba lo que él vive! No, pero de ahí somos tremendo. Amado hermano, no nos vayan a preguntar de la Biblia porque la citamos y la recitamos. Cantamos salmos, hasta danzamos. Pero para trabajar en la obra. Pablo envió a dos hombres que eran sus colaboradores, los envió a las misiones en la Escritura. Hechos capítulo 19, verso 21. Pasadas estas cosas, dice, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban. ¿A cuáles envió? A Timoteo y a Erasto. Él se quedó algún tiempo en Asia. Fíjese, ¿a quién? ¿Qué le dice ese pasaje a usted? Que los que vamos por delante, cuando tenemos que necesitar a alguien para enviar, ¿cierto? En un lugar de honra, ¿a quién va a enviar? ¿A quién? A los que ayudan. Dice que tomó a 2 de los colaboradores y los envió. Gloria al Señor para sí. Cada vez me quedo más solo hoy día. Gloria a Dios. Oye, hermano Steven, ayúdame, grita amén por lo menos. Hermano Cristian, hermano Yanna, griten amén, por favor, para yo sentir el respaldo aquí, alábalo. Pablo, por el
el Espíritu de Dios nos dice que entre nosotros, todos los cristianos, deberíamos ayudarnos. Efesios 4, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Le dije en delante que ayudar, ser un colaborador, hay un don del servicio. Debemos también señalar que está el don de servir. ¡Aleluya! O de ayudar, en 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero es maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Ahí están, los que ayudan. Los que administran, los que tienen don de lenguas. Y también Pablo dice que la sociedad entera en la que vivimos tienen que conocernos como servidores de Cristo. 1 Corintios capítulo 4 verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora preguntémonos nosotros mismos, ¿en qué estoy ayudando yo? ¿Estoy siendo de bendición para los demás? ¿O me he puesto por tropiezo? ¿O me he puesto para dar problemas? ¿Estoy ayudando? ¿Estoy siendo de bendición? A mí me gusta ser de bendición para los demás. Eso tiene que gustarnos a nosotros, que después usted, la gente solita da testimonio, después dice, ese hombre me ayudó, ese hombre me dio un buen consejo, ese hombre oró por mí, ese hombre me ayudó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la gente de nosotros? Tenemos un testimonio de ser personas de bendición para la obra. Nadie debería estar reclamando de nosotros la obra. Todos deberían decir, como dice Pablo, atiendan bien a tal hermano porque es un colaborador. Hay distintas formas de colaborar, de la manera que usted quiera colaborar. Pero yo digo, ¿cómo a veces va a pasar tanto tiempo y algunos ni una llamada para ayudar en algo? Reflexionemos con esta palabra. Póngame la alabanza para orar. Reflexionemos con esta palabra. Y si tenemos que venir a las plantas del Señor, porque así decían antes, ¿cierto? Los pentecostales de antes, vengamos a las plantas del Señor y conversemos con Dios y pongámonos a cuenta. Y digamos, Señor, esta palabra habló a mi vida. Porque yo debería ser un colaborador. Al recordarme el sacrificio que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario. Señor, nadie debería llamarme para pedirme algo, para preguntarme si quiero colaborar. Yo debería estar disponible siempre para tu obra. Yo debería estar llamando. Yo debería estar preguntando, hermanos, ¿hay que hacer algo? Hermano, ¿puedo apoyar en algo? En la obra del Señor, en la obra de Dios que me rescató, en la obra del Señor, que de aquel que dio su vida por mí. Señor, oramos en esta mañana junto a mis hermanos, para que tengan misericordia de nosotros. Lávanos y límpianos de todo pecado. Si te hemos ofendido, Señor, por ser negligentes, Dios mío, si te hemos ofendido, Padre, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser,
Señor, si te has ofendido, Dios mío, nuestro poco compromiso, Señor, te pedimos perdón en esta hora. Ayúdanos a ser colaboradores. Ayúdanos, Dios mío, a tener visión, Dios mío, de obra. A tener visión para tener compromiso con tu obra. Señor, necesitamos poner el hombro. Necesitamos trabajar, Dios mío, y nos hemos descuidado. A veces solamente me preocupo por yo mismo, dígaselo. Me preocupo por lo mío, por yo mismo, por los que están a mi alrededor. Pero no me preocupo por el avance de la obra. Ayúdame, Dios mío, ten misericordia. Quiero ser de bendición, Dios mío. Yo quiero ser uno de aquellos los cuales, Dios mío, Pablo los nombra, Señor, como colaboradores, hombres que no ayudaron solo una vez, sino que había un espíritu en ellos de colaborar, de trabajar, de apoyar. Como dice las Escrituras, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Por eso Dios también lo exaltó, lo levantó y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Señor, ayúdanos que este sentir haya en nosotros, el sentir del servicio, el sentir, Dios mío, sentir, Padre Celestial, las ganas de ayudar, de colaborar. Gracias, Señor, por esta palabra, porque nos hace reaccionar. Debemos ser colaboradores de la obra del Señor. Debemos ser colaboradores del Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, a comprometernos. Ayúdanos, Dios mío, Padre amado, a siempre estar ahí poniendo el hombro. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Y te pedimos que nos levante de esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Démosle la gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a tocar una alabanza de adoración. Adoremos al Señor. Cantemos. Vamos a cantar al Señor, hermanos. Adoremos su nombre y meditemos en esta palabra que hemos recibido hoy. Colaboradores. ¿Cuántos van a ser colaboradores de verdad? Un amén. Gloria al Señor. Tu camino. Y espera. Jehová, y espera en él, y él hará, y él hará. Espera en mí.
lléname, lléname Espíritu Dios, lléname, lléname. Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder presentó su programa La Verdad os hará libres. Escúchenos de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. No se le olvide, todos los días de 3 a 5 de la tarde.